va a ser una broma súper épica. Mejor dicho, la mejor broma que les hemos podido hacer. Ay, sí, no lo podemos arruinar ahorita, en el último momento. Aparte, nos han hecho cosas muy crueles. Es nuestra hora. Mariana, ¿qué pasó? ¡Está bien! Una mano para que te... más ojitos en la mejilla. Si este video llega a 200,000 likes y se suscriben nuevas 20,000 personas a este canal, vamos a hacer un video respondiendo preguntas súper incómodas en este canal. Llena de colores siempre tu corazón y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Cuchillo, no te voy a pasar como me pasó a mí la otra vez. Suéltalo. Ah. Ay, no, mía, yo sé cortar. Además, ¿te imaginas que me corto un dedo y me quedé sin dedo? ¡Sonia, estás loca! Ay, tú siempre con esas cosas raras, solo te pasan a ti. Es que algo anda mal con ustedes. ¿Te imaginas que comieras el dedo? No, sabrá un dedo. No tengo todo el día, reina del drama. Chicas, nosotras no nos estamos enfrentando contra nosotros. Sí, es cierto. ¿Cuáles fueron sus bromas? Piensa. Nos hicieron creer que Yamit estaba muerto. Además, filtraron nuestros números. Sí, es verdad. Mi teléfono casi explota de tantas llamadas. Casi lo pierdo. Sí, chicas, además, ellos nos van ganando. Van 2-0. ¡Cero! ¿Qué es eso? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cuál es el plan? Ya es hora de dormir. ¡Fuera colorido! ¿En serio? Sí, chicas, además hay que aprovechar que ellos están tranquilos y el agua está tranquila, fluyendo por todo lo de Paul y su pierna. Así que no van a tener ni idea de lo que se viene. Es así que no la van a ver venir. ¡Esperen! Voy a hacer una. ¡Hola, payaso Chester! ¡Hola! ¿Cómo está mi colorido, payaso? ¡Ay, payasito! Necesitamos tu ayuda. ¿En qué? ¿En qué puedo ayudar? Bueno, primero que todo, saca, por favor, una libreta y anota lo que te voy a pedir para que no lo consigas, por favor. Ya, dame un segundo. ¡Ay, sí! 20 alitas más tarde. Bueno, necesito colorante rojo. Necesito una lengua, unos dedos, unas manos y un brazo de humano. ¿De verdad? ¡Uy, wow! ¡Eso sí que asusta! ¿Qué te va a tardar unos días para hacer eso? Pero señor payaso, no, es falso. Tiene que ser de mentira. Sí, de verdad no. ¿Por qué no los dos? ¡Oh, por Dios! Bueno, listo, señor payaso, gracias. No se te olvide también, por favor, unas cámaras para poder escondernos. Entendido. Gracias, chao, nos vemos al rato. Chao. Ay, qué miedo. Y unos días. No, que era real. No, real no. Yo creo que mejor no preguntemos algo de lo que no nos queremos enterar. Miedo.com. Pero si tú necesitabas esas cosas, yo te las voy a conseguir. Pero, Poli, ¿tienes eso, todo eso falso? ¿Falso? No. Falso. No. ¿Qué? ¡No puede ser! Ay, pero yo no estoy entendiendo nada. Por favor, dime qué es la broma, porque es que no entiendo. Bueno, mis colorías. Síganme en el cuarto que ya les cuento todo. Un minuto después. Lila, cuéntanos ya.
ya, ¿para qué necesitas todas esas cosas? Deja el misterio y cuéntanos, que no entiendo nada. Sí, yo no entiendo qué hacemos acá. Bueno, chicas, resulta que tengo una súper idea y es que le vamos a hacer a los aventureros una cena por todos los logros que han tenido, por ser tan excelente equipo. ¡Ay, qué detalle tan lindo! Pero eso no es todo, chicas. Resulta que le vamos a meter en la comida pedazos así de sangre de carne humana. ¿Qué? ¿Tú no se lo dirás? ¡Yo no se lo diré! ¡No! ¡Se van a morir! Tranquila. Me parece que está demasiado cruel, épico y extremo. ¡Me encanta! No, no, chicas, a mí la verdad no me gusta. O sea, siento que si uno se pone a jugar con eso, y la verdad eso trae malas energías, malas vibras en el apartamento. Y yo sé que ustedes han dado cuenta que en el apartamento la energía ya no es la misma. Ay, pero ellos sí nos pueden hacer bromas de que ya me está muerto, ¿no? Sí. Poli, no, no es lo mismo. Hasta hicieron llorar a mí. No, chicas, pero es que a mí no me gusta meterme con esas cosas. Pero Sony es de mentiritas. Ella jamás haría algo así. Sony, es una broma, no es nada real. Bueno, pues sí, es una broma. Más bien, ¿por qué no vas llamando a Yolo y le haces la súper invitación para la cena de más tarde? ¡Sí! Bueno, bueno, está saliendo mi mala interior. ¡Diablos, señorita! Una gran invitación. Sí, sí, sí. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Yolo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Ay, ¿qué van a hacer hoy? ¿Están muy ocupados? ¿Por qué? Es que les tenemos una súper invitación, súper chévere a todos los aventureros. ¡Así es! Ah, para que... Bueno, tenemos que grabar. ¡Yolo! Hola, ¿cómo estás? Es Mía. Tiene que ser hoy. Sí, porque es que es una sorpresa que tenemos para ustedes y nos esforzamos muchísimo. Es para que coman algo delicioso. Sí. Bueno, mira, en 3 horas nos vemos en el comedor de Yolo Aventuras. Y así, o sea, va a oler delicioso toda la comidita rica. Por nada, el mundo vayan a bajar. Para que no se les vaya a dañar la sorpresa, ¿sí? Bueno, está bien, pero... Ah, no, no, Yolo, haces caso. Eso le enseñará. Por el estómago vacío. Sí. Está bien. Bye, nos vemos en unas horitas. Chao. Chicas, ya está todo listo para esta comida especial. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Oh! ¡Ay, guácala! ¡Miren! ¡Dedos! ¡Ay, no! ¡Miren esto! ¡Ay, guácala! Y a ver, ¿qué más hay por aquí? ¡Uy, las lasañas! ¡Listo! ¡Ay, qué rico! ¿Y para qué es el colorante que hay por aquí? El colorante es para echárselo también a la comida para que tenga un sabor asqueroso. ¿Y por qué tenemos traje si no vamos a cocinar? Yo me he hecho esa misma pregunta. Pues para disimular que estábamos cocinando, además nos vemos lindas. ¡Ay! ¿Y qué vamos a hacer? Sobre todo tú. Oiga, pero ya va, ¿qué vamos a hacer con ese brazo gigantísimo? Ese no cabe en la lasaña. No sé, déjame pensarlo. Consciente rico. ¿Pero qué hacemos con él? ¿Dónde lo metemos? En la nevera o en el congelador, como para que crean que cortamos partes de humana. Uy, sí, 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 cuando abran la nevera y lo vean ahí, van a morir. Muerte en 3, 2, 1, ¿listo? Oh my God. 5 minutos después. Bueno, chicas, vamos a meter las partes en la comida, miren. Vamos a meter estos dientes. ¿Creen que uno no escucha desde su cuarto las cosas? Panda, no es lo que parece. No es lo que parece, escuché absolutamente todo lo que estaban grabando. Yo sé que están grabando una gomita o algo así. Así que le voy a decir a los muchachos, ustedes están planeando algo. No, 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 por favor. ¿Trato de qué? No sé. No, no tiene ningún trato. No, no, por favor, panda. Peligro, peligro. ¿Están dispuestas a que no cuente nada? Sí. Sí, 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 por favor. Es que ya llegamos, o sea, ya tenemos, ya nos falta nada, por favor. Y va a ser una broma súper épica, mejor dicho, la mejor broma que les hemos podido hacer. Ay, sí, no lo podemos arruinar ahorita, en el último momento. Aparte nos han hecho cosas muy crueles, es nuestra hora. Me voy. ¡No! ¡Por favor!
así las quería ver. ¡Es maldad pura! ¿Están dispuestas a ayudarme en una broma, sea lo que sea? ¡Sí, sí, 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 sí! Sí, sí. ¿Lo prometen? ¡Sí! ¡Sí, promesa! ¿Qué por aquí? ¡Meñique! Sí. Okay. Espero que lo que sea me vayan a ayudar. En lo que sea. Ok, lo prometo. Voy a ir a contarlo. ¡No! ¡Oh, lo que sea, lo que sea! Así me gusta. Bueno, entonces me voy a ir a mi cuarto. Juicioso. Hay que preparar el especial de esta noche. No sé qué vayan a hacer, pero les tengo miedo. ¡Ay! ¡Ay! Ay. Estás cabeza. Bueno. Lo que sea. Bueno, ya tenemos acá emplatada esta lasañita. Sí, sí, mira, mira, enfócame aquí. Ahí estoy enfocando. Métele, métele. Amor, que sea más real. Ya, mira, perfecto, perfecto. Ahí no se ve. ¡Qué feo! Okay, abre aquí, abre aquí. Lástima, esa lasañita huele como rico. Ya, mucho, mucho, mucho. ¡Ya! Siguen los dientes. ¿Una salchicha más tarde? Sony, vamos a colocar este brazo en la nevera para que cuando lo abran digan: ¡oh, wow! Cocinaron un ser humano. Ay, no van a creer que cortamos a personas. ¿De quién será este pobre brazo? Dale, guárdalo, guárdalo. Chum, chum. Yo creo que como aquí para que se vea primero la sangre. ¡Uy, no! ¡Ay, no! A ver cómo se ve. Uy, no, terrible. Ay, qué asco. Algunos centímetros más tarde. Minutos después. Hola. Hola, chicas. Bienvenidas. Wow. ¿Y esto? ¡Es sorprendente! Es un detalle. Es un detalle muy especial para usted. Un detalle soberbio. Sí. Una atención, un detalle. Velitas y todo, ¿eh? Qué elegancia, sí, la verdad. Y con el hambre que tenemos, ¿no? Ay, sí. ¿Y esto por qué? Pero no entiendo por qué. Ay, el panda dijo que está enfermo. Ah, ok. Ah, bueno, no. Pues eso es lo que hicimos hacer. Sobre todo para celebrar su nominación a los Kitches Awards. Y a los Ellos también. Sí. Sabemos que la relación es su plato favorito, entonces hicimos una especialmente para ustedes. Sí. ¿Y por qué no comen con nosotros? Ya que preguntas. Ya comimos. Sí. Y nosotros además nos estuvimos toda la tarde cocinando. Ay, nosotros somos los chefs, ¿no? Es estos trajes. Qué elegancia. Muy elegante. Disfruten. 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 Buen provecho. Disfruten. Muy buen provecho. Sí, disfruten. Buen provecho, chicos. Bueno. Muy buen provecho. Oye, no me importa si eres un patán. No hay nada para tomar, ¿por qué? Sí, sorprendieron. ¿No tienen nada para tomar? Ay, no, todavía no está preparado. Ya casi lo termino para que yo... Esperamos, no tomemos nada. No, ya comiendo. Ya comiendo. Buen provecho. Gracias. Yo no sé si cocinaban las cosas de aquí. Era sano. No, bueno. Ay, no, está muy bueno. No, pero yo sí tengo hambre. Debo ser. ¿De verdad es nada? No, Mari, no hay nada de tomar. Es que todavía no está listo. Sí, sí, por eso es que no está listo. ¿Pero cuánto falta? Ahora se trabó. Como frío. Sí, está como helado. O sea, lo primero que probaste estaba está bueno. Está rico, rico. Rico, sabroso. No, está bueno, pero sí está frío. Está bueno, pero hay algunas partecitas como... Como rara. Simplemente es un poquito raro. Pero está bueno. Lo que pasa es que creo que ellos no saben cocinar. No sé qué cocina. No, pero hicieron, sí, obvio. Hicieron su esfuerzo, pobrecita. Oh, tienes razón. Rico. Se aprecia el intento. No, yo creo que ya puedo buscar agua porque... Tráeme agua ahí, por favor. Tengo sed. ¿Qué haces? ¿No pensás en un poco más plástico? ¿Sí? ¿Es que está? ¿Está luego para agua? ¿Y eso rojo? Si no... Pero la lasaña no tiene color rojo, ¿sí? ¿Será que le echaron uva o algo así? Está bueno, está bueno. ¡Qué delicia! Mira, aquí también tiene. Mariana, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Y ustedes por qué no han tocado su comida? No, sí, estamos comiendo. No, sí, está bueno. Está bien bueno. ¿Hay algo malo con la comida? No, está bueno, pero ¿y eso rojo? Es salsa, ajá, sí. Salsa de tomate. Tenemos una receta con salsa de tomate purita, así que con el tomate bien concentrado. ¡No me digas! Pero... ya como...
O sea, está bueno. Ni la has probado. Ni la has probado. Es que la lasaña es mi comida favorita. Por eso. Por eso la hicimos especialmente para ti. Buscamos como nuevos sabores, como para... Un chef que hace desayunos para perros. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué le echaron a...? Esto es un... Champiñón grande. No, esto es... ¿Qué es esto? Es un champiñón grande. ¿Qué champiñón? Esto parece... ¿Una lengua? Lengua de vaca. ¿Una vaca? Ni de chiste. ¿Dónde encontraron esta grasita? Pues no es de vaca. En internet. No, en serio, ¿qué es eso? Es un nuevo ingrediente. Sí. No, o sea, está bueno, bro. Creo que te estás imaginando cosas que no son. ¿Qué es esto? ¿Un dedo? ¿Esa es un dedo? ¿Te chupas el dedo? Tenemos también una sorpresa en la nevera. Sí. ¿Qué hace? ¿Qué coño hace un dedo ahí? ¿Estás loca? ¿Es un dedo humano eso? Sí. Sí, pero sabe rico, ¿no? Sí, es que estamos experimentando con otro tipo de carne. ¡Lloro! ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¡Lloro! ¿Qué pasó? Tranquilízate, hijo. ¿Qué pasa? Tiene que tener un paladar más exquisito. Sí, aprender lo que es la carne humana. ¡Está loca! ¡No me toques! Vayan con calma, chicos. ¿Tuvieron un dedo ahí en la comida? ¿En serio? ¡Deja de grabar, estás loca! ¿Qué coño? ¿De dónde sale? ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es broma! Mira la nevera, por lo que Mariana salió corriendo. ¿Qué? Una mano para que te... más ojitos en la mejilla. ¿Qué carajo? ¿De dónde sacaron todo eso? ¡Es una broma! ¡Está congelado! ¿En serio se congela? ¡Cayeron! Esas lenguas yo las he visto antes, güey. Pero como estaban cocinando algo y una salsa roja, yo pensé que era de una vaca o algo así. Y Mariana se murió. ¡Ay, Mariana, pobrecita! Y ese brazo casi se desmaya. ¡Oh, eso es tan triste! Pero... ella nos asustó con la broma, ella ni te amenazó a mí con el cuchillo. No, estoy temblando, no. ¿Qué clase de broma enfermiza es esta? No, no, yo creo que esto da parejo con la broma que le hicimos de Yami, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y con la broma de quitar los números. Hicimos un gran trabajo. Qué asco, loco, no, o sea, se... ya no, ni siquiera lo voy a decir todo el tiempo que se pasaron. No, ya, güey. Bonita ya. Sorpresa por las nominaciones. No. Sorpresa. ¡Ay, felicidades! Tenían la oportunidad de hacer algo bonito y salieron como no, una broma. Dolor de estómago. Ay, no. Como en 2 horas. Que les vaya bonito. Vamos a ver quién gana la guerra de bromas. La pizarrita esa que tienen, la vamos a rayar completa. Tú no has visto nada. Tú no has visto nada. Chicas, estuvo demasiado. Detallen, por favor, esta cena tan deliciosa. Miren la lengua ahí, miren qué asquerosidad. Eso es repugnante. Súper asquerosa, estuvo horrible esto. Demasiado épico. Demasiado asqueroso porque todas están por allá vomitando. Sí. Pero bueno, más épico que esta broma. ¿Qué es más épico, Sonia? ¡El sorteo! Para ganarse uno de estos 4 iPhone 11 Pro Max es muy fácil. Solo hay que seguir 4 sencillos pasos. El primero es suscribirse a nuestro canal Coloridas y activar la campanita de notificaciones. El segundo es seguirnos en nuestras cuentas de TikTok. ¿Qué más podemos hacer? El tercero es seguirnos en nuestras 4 cuentas de Instagram. El cuarto es comentar el hashtag Coloridas y enviarnos las capturas a nuestros DMs de que hicieron todos los pasos. No olviden que el sorteo finaliza el 15 de octubre, así que aún tienen muchas posibilidades de ganar. Los 4 ganadores van a ser anunciados en un directo que haremos en el canal de Coloridas el día 15 de octubre, así que pendientes. ¡Wow! ¡Esto es fascinante! Chicas, ¿y será que yo le voy a ayudar a Mariana? Porque pobrecita. Preguntando por Yolo. Momentoincómodo.com. Oigan, hablando de esa pregunta incómoda, ¿qué les parece si... si este video llega a 200,000 likes y se suscriben nuevas 20,000 personas a este canal, vamos a hacer un video respondiendo preguntas súper incómodas en este canal? ¡Wow! Está muy interesante. Es la oportunidad para que todos ustedes pregunten lo que siempre he querido saber. ¡Ay, qué susto me diste! ¡Bueno, ya tenemos! A ver, si tu día está gris, suscríbete y llénalo de color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale like a este video para hacerle preguntas a estas niñas. Y colorín, colorín, ¡ese video!